Moravia, que significa algo así como amor por la morada, es uno de los barrios más densamente poblados de la ciudad. En 1968, por un error de planeación del municipio, se destinó este sector, que está muy cercano al centro de Medellín, a botadero de escombros y luego a basurero oficial. En un abrir y cerrar de ojos, cientos de familias se establecieron aquí. Con el paso del tiempo, se formó una gran montaña de desechos que superó los 30 metros de altura y fue declarada en el 2005 zona de calamidad pública por la inestabilidad del suelo, la continua emanación de gas metano y lixiviados. Esto obligó la reubicación de 800 familias que vivían en la cima y habían hecho de la basura su medio de subsistencia. Para mitigar los efectos tóxicos de la basura enterrada, la alcaldía sembró el jardín más grande de la ciudad, con 50.000 plantas ornamentales de 46 especies, además de 327 árboles. Otra gran intervención urbanística de Moravia se registró en el 2008 con la apertura del Centro de Desarrollo Cultural, una de las últimas obras del reconocido arquitecto Rogelio Salmona, un edificio de 1.700 metros cuadrados dotado con una plazoleta central para eventos, un auditorio para 300 personas, dos salones múltiples para asambleas, 12 cubículos para práctica musical y varios salones de capacitación. Un lugar concebido para consolidar la vida comunitaria del barrio a través de actividades artísticas y creativas como la música, el teatro, la danza, el cine y las artes plásticas, constituyéndose en un proyecto comunitario para la memoria y el reconocimiento de Moravia. El estilo característico de las obras de Salmona se aprecia en la utilización del adobe, en las superficies tejidas con texturas de ladrillo, detalles que para los arquitectos evocan el sentido fundamental del lugar e interpretan las calidades de la arquitectura popular de este barrio. En estos días de confinamiento por el COVID-19, el centro cultural está solo, pero en tiempos normales, este lugar, que es considerado como la casa de todos, recibe al año 300.000 visitas. Cerca de 2.800 personas se inscriben y participan de los casi 60 cursos de formación que aquí se ofrecen, los cuales acompañan otras iniciativas como las casi 1.300 actividades artísticas, culturales, de exposición y de encuentro comunitario que son programadas anualmente. Este lugar, que es liderado por la Alcaldía de Medellín, en alianza con la Caja de Compensación Confenalco Antioquia, se ha convertido en espacio de encuentro, no solo para los habitantes de Moravia, sino también para los 3.000 turistas que lo visitan al año y para las comunidades del Valle de Aburrá, que reconocen la gestión social de este sitio y lo identifican como la experiencia comunitaria que marcó el comienzo de la transformación de Medellín. Una vez todo vuelva a la normalidad, visitaremos esta, la casa de todos, y desde aquí caminaremos por las calles estrechitas del barrio hasta llegar al morro y confirmar cómo Moravia es uno de los referentes latinoamericanos de regularización de espacios marginados.